Bienvenidos, bienvenidas, hombres y mujeres que aman a este golpeado país. Paraguayos, paraguayas, extranjeros y extranjeras, que saben que Paraguay es un quilombo, que no tenemos un sistema de salud eficiente, no tenemos transporte público digno, no tenemos tan siquiera desagüe pluvial. Acá llueve y nos morimos llevados por un raudal. Hay sequía y nos morimos con los incendios. Pero seguimos. ¡Yajáese! No nos queda de otra. Y los que se fueron a otro país buscando mejores horizontes, les entendemos. Y sabemos que se fueron no porque querían, sino por culpa del sistema que hace décadas nos está desgastando. Por eso, este programa va dedicado a cada compatriota viviendo acá o afuera, a cada extranjero que adoptó esta patria con sus defectos y todo. Este es un pequeño homenaje a ustedes. Bienvenidos a ¿Qué pasó acá? La guerra de la Triple Alianza. Sigue dando rabia lo del tratado secreto, ¿verdad? A nosotros también. Y si por ahí no lo viste, o querés volver a sentir un poquito más de rabia, acá está de nuevo. Señores, yo como presidente de la República Argentina y como riguroso controlador de todo lo que ocurre en la región, estoy preocupado por el conflicto armado que están llevando a cabo con el Paraguay. No es contra Paraguay, es contra un dictador, López. De más está decir, general, que este dictadorzuelo de poca monta ha interferido en las crisis de mi país. ¿Y la Argentina qué tiene que ver con esto? Recuerde que Buenos Aires está observando atentamente para años. No estamos muy contentos con tener al hijo de un rey europeo que se dice manejar un país libre y soberano, pero que sin embargo ama la monarquía, que nuestro general San Martín aborrecía y por eso cortó el yugo. ¿Por qué no brindamos mejor por el fin del loquito de porquería este de López? Nosotros ahora estamos bien con los hermanos brasileros. Señor, usted será hermano de los bandeirantes. Buenos Aires no. El sueño de los emperadores será amigo del pueblo argentino. Presidente Mitre, ¿usted qué quiere para Argentina, Explíquese. Você não quer controlar o Rio? Você não quer que a Argentina seja também um império, hein? Estamos falando de expansionismo, general. Óbvio. Uma guerra bem ganada. E um bom pedaço de la torta. O problema é que nós não estamos em guerra com o Paraguai. E a Argentina está algo dividida. Los porteños contra el resto de la población. Si yo los mando a una guerra ahora, habrá sublevación en las provincias, señores. Estamos hablando de expansionismo. ¿Y qué pasa si es el Paraguay el que le declara la guerra a la pacífica Argentina? Al final resultó ser bien inteligente usted, Venancio. Es por amor a mi país, general. Cuando se es chico, no le queda otra que ser inteligente. Nosotros nos vamos a encargar de que el Paraguay invada a la Argentina y le declare la guerra. Al final, no es un ataque contra Paraguay, como le dije antes. Es contra un loquito ese de López.
Por la libertad de la región. Y por el fin de López, señores. Por el fin. Por consiguiente, el primer objetivo será el derrocamiento del salvaje y dictador de López, formando un gobierno con los tres países y, por supuesto, con los líderes paraguayos que estén por la liberación. Repartición equitativa de los territorios que el Paraguay desde un principio no pertenecen y que volverán con sus legítimos dueños, y la navegabilidad de los ríos sin pagar impuesto alguno por su uso en territorio paraguayo. El gobierno paraguayo afrontará todos los gastos de la guerra, haciéndose cargo de todas las deudas y compensación económica a uruguayos, brasileños y argentinos que de una forma u otra hayan sido perjudicados por ese conflicto, ¿no? El Paraguay será desarmado. No contará con ejército ni armamento, ni mucho menos con industria que pueda volver a armamentar ese país. Una mañana fría, me dijiste que ya no podías más, que de antemano ya sabía el desenlace del triste final. Pensando en la osadía de que seas mía algún día. Queremos comenzar de forma diferente el programa. Antes de seguir con las batallas y campañas de esta guerra, queremos que conozcas esta música del gran Emiliano R. Fernández, donde cuenta cómo entabló una conversación con un veterano de la Guerra Guasú. La música se llama Tuyamí. Muchos no tuvimos la dicha de saber hablar bien el guaraní. Pedimos disculpas por eso. O capaz que lo que nos enseñaron en la escuela no fue suficiente, o que en la casa muchas veces nos prohibían hablar guaraní. Pero nos tomamos el tiempo de pedir a una profesora de guaraní a que nos traduzca la letra para que disfrutemos aún más de nuestra cultura. Mientras suena Tuyamí y vemos los subtítulos en español, no encontramos mejor escenario que el viejo, destruido y abandonado centro de Asunción, como una analogía hacia nuestros veteranos, que se merecen mucho más que un día donde se los recuerda. Se guata hawi ayubo petei pijare bepe, ser un haiti poco care, cotullare pa mi. Se desare bebo y o guapi petape quepe, hayuju cocarai, ñaimo aba uratí. Buenos días a Ixupé, y jipipe añen boyao, se sombrero ahí peao, anguaje ahí pollo plu. Buen día jina será y, he y se ve opuao, hace por eje y pollaibo, he te mañes un yeu. Ay se yarangaja veo en mí se pi a pipe, a jesare cotuya mi, eterei anga y caneo. Ay yi quere ma guapi, laurel mi yero a huipe, ay ñe me añandu, hoy te pecase corazón. Sapi ante conoce pete iñe por andupe, jaja eco y shai chupe, lo pere pan de serú.
Si señor o contesta, iñe marangatupe, ajeta un mi cambare, media luna hay por u. Se cojina será veterano del 70, upe guerra ramoche, 20 años aroguata. Oreje hui oikova ecue, upe batallón 40, cu caballería lancero, tembiguay kujyeja. Peamo sauce tuyuti, foquerón jarría suelo, se hay coño na inojape, se po aguinte hay cover. Jaumiru piajes a mí, Díaz Martínez caballero, camba cuera pe hoy tiro, oje ya bajenda hue. Esta misma será y se ajecha gente jahueva, cosere tara el jupape, esta araninda quei. Jamo curu pa itipe, roya pola y potingueva, pe septiembre 22 del año 66. Upe va upe ñora y no se arecoa seresape, curupa y tijaero y criba sepu y a. Ajesaba un miñae, oye criba un mi cambape, jairariba la sanari, upe días fuego mandar. Con eti solo vive, roje llama pejesiva, hay po escuadra brasilera, ñande ire geojuain. Uperamo ñande trompa, sargento Candido Silva y corneta peón bopú, camiseta puitaín. Yeimo anta y po juicio hoy te pata va peara, upe piña jame chaya, amandao y saco cucuí. Camiseta pita y doy guaiba a sellara, jao peñande artillería, bobo y mindo pitu. Jau pero pan de xerú, jeta mil añan de cuera, mamó pico xera y 5000 entero y me. Aliado 20,000 en columna en jeva, cutucuy xao yo a ari, opitaba y cusué. Rejecha seco, quimba e Paraguay, bovio ya poa, upeñure iña saiba, aliadore ongue. Regenduco y puajeva, jacamba o ya geoa, argentino ojereiva, la mine yurupore. De coimen enemita, regresar ese tu llama, con andebe a mombe uva y catunderero viai. Hay catunte abeí, cuatía pere yujuma, mamo mamo para e, upe alianza u okai. Pero bueno será ape vente a mombe uta, te conte ve majasá y pucuco será pe. Sapi ante a saco ita, janderoga pe ayuta, a mombe upa bondebe,
López tiempo lo haré. Coan a pan de serú, mamo y tere joreín, caray y cuerarendape, paraguaype sapuá. Anguajene anajerante, namombiribe imagina, pitu utu upe ajata, se cangui con nemita. Hanei manteseru, neñe eo pita se acame, eta y temba epona, de yuru y ajendu. De avei yare yujuma, o sentai sei año jape, de lo avara y me jape, pete imita preacu. ¿Querés llevarte todas las miradas? Te voy a contar cómo podés hacerlo. Súbite a una Renault y disfruta de tu próxima gran aventura como nosotros, con la actitud y elegancia. Por ejemplo, la Oroch tiene un diseño de vanguardia que capta la atención de todos. Tiene tecnología de última generación, capacidad off-road, comodidad, confort y toda la seguridad que se necesita para desafiar todos los caminos. Así que, si no querés pasar desapercibido, subite a una Renault. Passion for Life. En tu canción hoy te suelto y a todo lo que me gusta. Seguimos en el camino de la Triple Alianza. Ya conocimos más atrás sobre Itapirú y el gran teniente Fariña. Y ahora es momento de seguir camino. ¡Qué lindos paisajes nos regala Ñeembucú! Y nos llamó la atención lo desértica que es Paso de Patria. De verdad, nos sentimos como si fuese un Viernes Santo en la época de nuestros abuelos. Y de verdad, eso lo hizo aún más linda. Escuchamos y leímos y muchos entendimos esa maravillosa letra de Emiliano R. Fernández. Pero, ¿verdad que había algunas frases que no tenían sentido? Como, por esos cambás muchas medialunas he usado, o esa piña y metralla sonaban como el granizo. Bueno, la medialuna se refería a esto. Este era el paraguayo, es el sable para, curvo, era un sable curvo, ellos eran rectos. Mira, y ese también lanza paraguaya. Bueno, este por ejemplo debe ser lo que es un sable que era utilizado por los soldados paraguayos. Entonces nosotros solemos escuchar que nuestra abuela. Es el carro. Nosotros solemos escuchar que nuestra abuela dice, ¿verdad? Mira, ahí está la media luna. Mira, a ver, ¿será que para que tenga una idea de la altura? Y la piña era esto. Pues piña metralla ha mandado ya a Cucuy. ¿Y este?
Y ese así entero entraba y... Entero entraba en la boca del cañón, ¿verdad? Y sale, cuando sale, sale disperso. Ah, mira. ¿Y con qué pegaban? Y posiblemente con lodo nomás. Ahí está. Bueno, estas son las minas acuáticas. Esto está, se estaba preparando, porque esto, todo lo que se encuentra en el río o en la costa del río. Entonces esto no tiene pólvora todavía. Entonces, el trabajo de, la, de las minas era que se tenía que subir con dos cadenas allá. Después, aquí tenía que tener un alambre que sale de aquí y sube a flotar el agua. Se le ata por un, por dos damas juanas o por dos botellas. Entonces, hasta aquí salía un cilindro de vidrio. Aproximadamente, se tapona toda la superficie, era con cera. Entonces, cuando choca con el alambre, las corazas o las chatas, ahí explota eso. Y sabemos por las crónicas, ¿verdad?, que al Río de Janeiro lo hunde en 5 minutos en dos. O sea que en dos partes lo parte y lo hunde el 3 de septiembre del 66 allí en Curuzú. Chamorro, mira, este todavía lo mando utilice. En realidad yo utilizo este para hacer asado, todo eso, pero... Yo debo esto. Yo amén, debo me, esto. Me ganaste. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Bueno, esto es, pues, le contamos a la gente, sí. Esto es parte porque no tiene todos los elementos de un fusil paraguayo. Esto fue encontrado en los campos de batalla de esta zona. En la... ¿Bayoneta puede ser? Eso, bueno, es la bayoneta. Esta es la bayoneta. Bayoneta. Esto se llama la baqueta. Baqueta, esta la parte. La famosa la baqueta. Todo esto es la baqueta. Este hierro, que parece una varilla, ajá, es una baqueta. ¿Qué vamos a explicar a la gente? Vamos a explicar la diferencia que había entre las armas paraguayas y las armas aliadas. Ok. Esta arma paraguaya tenía un sistema que se llamaba achispa. Achispa, sí. Achispa, bueno. Tenía el tubo liso. ¿Qué quiere decir? Sin ningún tipo de... Era un tubo normal, uh-huh. No tenía absolutamente nada adentro, era okay. Un tubo liso. ¿Cómo se cargaba esto? Esto tardaba muchísimo, o sea, es que esto no es que... claro, yo tenías... veo, te juro que veo, es tipo un cañito, sí, nomás de hierro, sí, y no, nada más. No. Vos tenías que bajar esto en el piso. Era más largo porque le falta la culata. Le falta la culata, okay. Era más largo, o sea... Si es, vamos a hacer el tamaño exacto, sería así. O sea, 1.72 m. Más que yo. Más, 1.72 m. Bueno, no es muy difícil, ¿cómo? Tampoco. Los proyectiles venían en un saquillo. Sí. Que era... ¿Me pasas un proyectil, acá, por favor? Acá José ya tiene proyectiles. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver el paraguayo. El paraguayo. Esto venía en un saquillo. Miren, es esférico. Esto es plomo. Es plomo, parece nomás... Está parece blanquito por el tiempo. Pero es plomo. Bueno, esto... venía en un saquillo. Dentro del saquillo venía pólvora. Vos rompías el saquillo, cargabas la pólvora en la boca, acá, y cargabas la bala. Para que eso se compacte, sacabas la baqueta que estaba generalmente acá, sí. Sacabas la baqueta, inclinabas un poquitito y metías la baqueta para hasta el fondo. Para compactar la pólvora. Después... Con la bala adentro. Claro, la bala adentro. Después tenías que volver a meter la baqueta en su lugar. No podía dejar ahí. Porque tenías que seguir disparando por después. Claro, y después entonces, si te quedas sin baqueta... Tenías que poner ahí en el mismo lugar. Mientras tanto vos te estaban disparando. Porque no, es que era... Claro, tiempo, espera, a... luz, no, no, no. Pido están, luz, pido... Te están disparando. Bueno, una vez que compactaste, ahí recién podés apuntar. Apuntás, gatillas. En el caso de los paraguayos, había un paso más... ¿Eh? El aliado del paraguayo cargaba de la misma manera. Sí. En el caso de los paraguayos, acá, déjame la baqueta, sí, por favor. Acá en la culata, donde había un dispositivo, se cargaba un poco de pólvora. Ah, otra vez. Otra vez. Bueno, cuando vos disparabas esto, hacía, el sistema hacía como una chispa. Al gatillar, pox, apretaba acá, una chispa. Este que tenía, ¿verdad? Este tenía acá. Exacto. Como un pedernal, sí. Eso activaba la pólvora que estaba dentro y salía la bala. ¿Cuál es el problema? Todo este sistema, cuando llovía, no funcionaba. Ah. Llovía y se claro, no había forma de hacer chispa.
Por eso es que se llamaba chispa, porque cuando vos gatillabas, esto ¡poc!, hacía una chispa y ahí disparaba. Hija de bueno, mí, qué complicado. Volvamos otra vez. Entonces, los paraguayos tenían fusiles a chispa ánima lisa. ¿Ánima lisa qué es? Las ánima lisa, la ánima del tubo. Ah, perdón, entonces, qué burro. No tiene ningún... Y esto entraba. ¿Qué pasa? Cuando vos disparás esto, esto va rebotando por el cañón. Acá adentro, vos disparás y rebota adentro a una velocidad. Ah, o sea que no es que se va así, claro, sino que... no, va así, exactamente. Entonces, eso hacía que se vuelva impreciso. Más vale si se iba a cualquier lado. Ahora vamos a ver la aliada. Pásame la aliada. Vos tenés a ver, la aliada. Esta. No, no, la bala, la bala. Ah, la bala, la bala, la bala. Sí. Acá. La bala aliada. Fíjense. Esto es de los aliados. Este es de los aliados. Fíjense, es cónica. Como las balas de hoy en día que conocemos, sí, pero tienen unas rayas. Son estrías. Las estrías. Bueno, los tubos de ellos tenían estrías que hacían que esto entre a la perfección. Cuando vos disparabas, ¿qué hacía la estría? Hacía que haga este movimiento a una velocidad gigante. Claro, ¿qué hacía eso? Rompía el viento. Era más preciso y la distancia era mayor. Con nuestros fusiles, nosotros teníamos una precisión de 50 a 80 metros aproximadamente. Con estos fusiles y estos proyectiles de los aliados, había una precisión de 200, 400 e inclusive 600 metros. O sea, muchísima ventaja. Muchísima ventaja. Ellos también tenían el sistema este de pernada. No. Ellos, al ser estriados, hacían el mismo sistema de meter la baqueta y todo eso, pero ya no tenían que hacer ese último paso. Ah, ya podían apuntar y podían disparar. Y como no tenían el sistema chispa acá, ellos podían usar en la lluvia hasta cierta cantidad de tiros. Entonces, vamos. O sea, ¿Qué significa todo esto? Que un paraguayo, para dispararle a un brasilero, tenía que estar a 50 metros. Sin embargo, el brasilero a 200 metros ya te podía disparar. ¿Qué quiere decir? Que cuatro veces ya te disparó él antes que vos llegues a tirarle. No. O sea, esa era la diferencia. Por eso es que terminé ganando. Porque nuestro sistema de armas lastimosamente se quedó en las revoluciones de Napoleón. Allá al principio del siglo XIX. O sea, allá por 1800 se usaba ya este sistema. Nosotros 65 años después seguíamos usando. Espera. Y no, era que nosotros teníamos la fundición de hierro de BQI, que teníamos las mega industrias, que Carlos Antonio López, que éramos la potencia latinoamericana. ¿Y cómo nosotros vamos a tener eso? No. Siempre se dice, guau, en la escuela que éramos una potencia. Pero no producíamos armas. O sea, y estamos lejos también de producir. Inclusive Brasil tampoco. Después vamos a hablar de los cañones. Ahora estamos hablando de los fusiles. Bueno. ¿Terminó? ¿Se entendió? Sí, súper. Perfectamente, bueno. Pásame lo otro, quiero mostrarle a la gente sale. Esto es una bayoneta aliada. La bayoneta, mira. Imagínate, esto es la bayoneta paraguaya. Sí. Esta es la bayoneta que se usaba también. Mira la diferencia. A ver. La altura otra vez. Ah, mira, esta es la bayoneta que entraba en el de los aliados. No, también había, paraguayo también tenía. Fíjate que tiene una canaleta. La gente puede ver acá una canaleta. ¿Por qué? Esto entraba en el cuerpo y desangraba. Para matar con más velocidad. Entonces, había el sistema de bayonetas hacía que esto sea más largo aún. Esto pues, vos disparabas, ¿cuál era el tema? Vos disparabas y cuando vos caminabas en cuadros, que la gente se imagine, se formaban líneas acá y filas detrás Y se movían, disparaban, se acercaban cada vez más. Y cuando estaban cerca, para hacer el último tiro, hacían el último tiro. Y cuerpo a cuerpo. Después el cuerpo a cuerpo, exactamente. Por eso es que estas armas eran muy largas. También para casos de que la caballería ataque. ¿Qué hacía la infantería cuando la caballería ataque? Vos estabas acá, yo me ponía de espalda y me agachaba con esto acá. Entonces, hacía que el caballo cuando venga, choque con esto. Y este es más largo, entonces, a más posibilidades. Exactamente. Chocaba el caballo, caía el jinete y le mataba, le mataban al jinete. Entonces, por eso es que estos eran muy largos. Porque no era solamente para pelear contra la infantería, sino también para la caballería. O sea, que no solo teníamos inferioridad numérica en soldados, sino que también el armamento de ellos era mucho más tecnológico. Sí, más tecnológico. Ahora vamos a los cañones. Es el mismo razonamiento. Nuestros cañones eran ánima lisa. O sea, liso era el tubo. Otra vez. Lo mismo.
Nuestras balas eran de cañón. Eran también de comienzo de 1800. Sí. Nuestras balas de cañón también eran esféricas, pero más grandes. Sí. Ahí están viendo ahora, la gente está viendo ahora en la, uh-huh, la pantalla. Lo mismo, rebotaba dentro del tubo y había una dispersión muy grande. ¿Qué es lo que es la dispersión? Vos apuntás a un lugar y se va 3 metros más arriba, 3 metros más a la izquierda, claro, 3 metros, hasta 5 a 6 metros inclusive de dispersión. ¿Por qué? Porque hacía resistencia, además de que rebotaba en el tubo, hacía resistencia al viento. Tipo yo pateando un penal. Tipo vos pateando un penal, exactamente. Y los aliados no, tenían ya las balas estriadas, cónicas, entonces tenían mucho más precisión. A 1200 metros ellos ya te podían acertar con algo. Qué el paraguayo a veces con 400 metros. ¿Cómo anulabas esa diferencia de armamento? Teniendo más cañones. ¿Cuál es el problema? Que ellos siempre tuvieron más cañones que nosotros. Bueno. O sea que eso también explica muchas cosas. Porque... Y derriba también de repente uno que otro mito de que nosotros éramos una potencia en armamento. No, y todo no, eso. Una potencia industrial no éramos. Es más, ni siquiera Brasil producía esas balas. Esas balas. ¿Y por qué ellos compraron y nosotros no? Compraban porque podían salir al mar. Acuérdate que hablamos nosotros de la batalla de Riachuelo, claro, y ahí perdimos la salida al mar y nos quedamos aislados definitivamente. Bueno, ¿sabe qué, Fabi? Tome usted esto. Yo me quedo con mi cuchillo, por lo menos para hacer asado. No, yo no me animaliza. Me voy con esto también. Chao. ¿Querés llevarte todas las miradas? Te voy a contar cómo podés hacerlo. Subite a una Renault y disfruta de tu próxima gran aventura como nosotros, con la actitud y elegancia. Por ejemplo, la Oroch tiene un diseño de vanguardia que capta la atención de todos. Tiene tecnología de última generación, capacidad off-road, comodidad, confort y toda la seguridad que se necesita para desafiar todos los caminos. Así que, si no querés pasar desapercibido, subite a una Renault. Passion for life. En tu canción hoy te suelto y a todo lo que me gusta. Voy a llevarte conmigo por la ciudad. Quiero estar contigo el resto de mi vida. Vendrás conmigo porque no puedo ir sin ti. Sos la tierra en donde crecen mis raíces. Porque ahora hay un lugar en tus ojos para mí. Para mí hay un lugar en tus ojos. Hay un lugar en tus ojos para mí. ¿Vieron la diferencia entre nuestro armamento y el de los aliados? Íbamos en desventaja. Capaz que por eso se sintieron tan confiados en vencernos. Pero le dimos batalla, y muchas. Hablando de eso, ahora Fabián nos quiere explicar algo. Justamente la diferencia entre combate y batalla. Y luego de eso, vamos a ver el cuartel que el Mariscal López armó luego de la caída de Itapirú y Paso de Patria, el cuartel de Paso Pucú. Bueno, seguimos visitando Ñembucú, toda esta zona muy linda. Casi no hay habitantes. No, no, hay más vacas. Hay más vacas y más caballos, sí, ¿eh? Impresionante, pero hermoso lugar y nos tocó un lindo clima. Sí. Espectacular. Ahora, ya vimos la diferencia entre las balas, el armamento de los aliados, que esto que los otros nos hicieron 6-0 con su armamento. Pero quiero saber, Chamorro, ¿cuál es la diferencia entre batalla y combate? Sí, pues se usa mucho y la gente usa indistintamente como si fuera que es lo mismo. Sí. La batalla generalmente busca objetivos superiores en una guerra. Busca o aniquilar al enemigo, o aniquilar parte del enemigo, o aniquilar parte de su logística, algo que le afecte mucho al movimiento de las tropas enemigas. Por ejemplo, una batalla que vamos a dar más adelante, por ejemplo, Tuyutí, donde sí, varias fuerzas tratan de aniquilar a toda una fuerza enemiga. Los combates no, los combates tienen generalmente una dirección nomás. Las tropas son menores también. Okay. Entonces, buscan más algunos... objetivos tácticos. Ahí también hay una diferencia entre táctica y estrategia. ¿Qué es la táctica?
que la estrategia es lo que vos tenés que hacer en el campo. Lo que dice el estratega te dice, esto tenemos que hacer para lograr este objetivo. Y la técnica es hacerlo en el campo. Entonces, el combate es algo más pequeño, que tiene una sola dirección, no tiene movimientos, termina más rápido también a veces. Las batallas pueden durar días, meses, inclusive, porque pueden seguir un objetivo estratégico específico y las tropas se van moviendo en todo ese tiempo, no es que están paralizadas. Claro. Así que la batalla es mucho más grande y el combate es algo pequeño. Más pequeño. Pero igual de sangriento. Igual de sangriento siempre, sobre todo estas guerras, que eran guerras de estas tropas que se movían en cuadros. Sí. Era una masacre, todos con uniformes coloridos. Nada de camuflaje, no había camuflaje. No había ese me iba a tirar cuerpo a tierra, a desplegarse. Era todos juntos a morir. Qué loco. Sí. Bueno, señor Chamorro, yo tengo una estrategia ahora que es, tengo una conservadora a la cual tenemos que combatir y unos cuantos kilos de carne que traje para hacer un asadito para planear la siguiente batalla. Por favor, porque... No, hace calor, en serio, pero el día fue muy largo. Sí, y hace set. Hace set. Así que vamos a tomar en un combate bien helado. Épico. Come on, that's the body. Bueno, señor Fabián Chamorro, ya los aliados tomaron Itapirú, ya los aliados tomaron Paso de Patria. ¿Dónde estamos ahora? Estamos Paso Pucú. Paso Pucú. Sí. El primer cuartel de López estuvo en Paso de Patria. Sí. Cuando los aliados toman Itapirú, entonces López viene a... Claro, retrocedemos. Retrocedemos y se instala en este lugar. Esto es una elevación. Ajá. Es una elevación y acá se instala el cuartel paraguayo. En esta elevación además está protegido por dos grandes esteros. Hay caminos, pequeñas picadas que ellos llamaban pasos, que conectan con Paso de Patria, pero que eran fácilmente defendibles. Okay. López acá instala todo su ejército entre este lugar y Humaitá. Estaba todo el ejército paraguayo. Y después comenzó a hacer una serie de trincheras que después tuvieron el nombre de cuadrilátero porque por la forma que tenían. Desde Curupaltú, Curuzú, Curupaltú, hasta todo el sistema defensivo de Paso Pucú hasta Humaitá. Pregunto, ¿este cuartel de Paso Pucú fue más grande otra vez que el de Paso de Patria o igual? No, más grande. Más grande. Este sí, porque acá recibió refuerzos a él inclusive. Acá había todavía un hospital, que lo vamos a ver más adelante. Había un cementerio, que la gente va a poder ver en tomas. Del cementerio había nada más que 2 kilómetros de diferencia con el campamento aliado. Se veían ellos todo el tiempo. Yeah. Ellos están, Tuyú tiene una elevación también. Sí. Ahí se instalaron los aliados después. Y Paso Pucú también. Ellos todo el día se cañoneaban. Vos todo el día escuchabas cañonazos. Se tiraban cañonazos. Por eso es que el cementerio se instaló también en el lugar que puede ver la gente, que la gente va a poder ver en imágenes. Porque era el lugar más cercano al campamento aliado. Se respetaba pues más por ahí, claro, en la iglesia. Eso, o sea, no, estamos viendo en la vista aérea. ¿Qué es esa torre de madera enorme donde se sentaban los vigías? ¿Qué es? Ese es el famoso mangrullo de López. Ahí se subían los paraguayos a vigilar lo que pasaba en el campamento aliado. Porque estaba cerca. Usabas un catalejo y vos veías el movimiento de tropas. Se les espiaba todo el día. Ellos también les espiaban a los paraguayos, pero ellos como tenían superioridad de recursos usaban globos aerostáticos. ¡Ah, la pelota! Ese entonces López, para que no puedan divisar todo con tanta facilidad, a veces hacía quemar partes del campo para que se llene humo. Claro. Y ahí nació la vieja costumbre. Y yo sé que hay una foto muy simpática, en serio, del Cabichu, y que es un diario que se imprimía acá, en este cuartel. En este cuartel había una escuela donde increíblemente los oficiales podían aprender desde matemáticas hasta latín. Gran 7. Y hacían el diario de trinchera Cabichuí. Acá se imprimía. Acá se imprimía. O sea, que enorme era. Era enorme el cuartel. Y hay una foto entre los muchachos le pelan la parte trasera. Bien, y lo otro con el globo. Con el globo mirando.
Ah, por eso está Saturio Ríos acá. Saturio Ríos, por eso está acá, que también era un técnico importante del ejército paraguayo. ¿Por qué estamos en una elevación? Porque esto es como un parapeto. Como López y la villa de los militares estaba acá atrás, esto servía, como te digo, cañonazo podía todo el cañonazo día. Cañonazo todo el día. Entonces esto servía como protección, pues. Don Saturio Ríos, perdón la ignorancia, sí. ¿Estaba acá en el cuartel? También. ¿Y él enseñaba? No, él no enseñaba. Él trabajaba con la parte del telégrafo. Por eso con la tecnología, la escasa tecnología que tenía para la claro. época. Y el presbítero Fidel Maíz que también estaba acá. Culpa al té, le largaron, pues le estaba preso hasta. Largaron y comenzó a servir como capellán acá en el cuartel general. A la pucha. Entonces, pero por eso es que esto es una elevación. Sí. Una elevación. Y la gente podrá ver en imágenes por los puntos que van a ver el hospital, el cementerio, la dimensión importante. Totalmente. Del campamento. Esto se extendía inclusive más kilómetros. O sea, acá es el hito porque acá probablemente haya estado el campamento del mariscal. Por eso este parapeto seguía en pie hasta hoy sigue en pie. Claro. Bueno, vamos a ver entonces dónde estaba el hospital de Paso Pucú, ¿le parece? Sí, sí, vamos. Vamos, 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 vamos. Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad, con 93 octanos reales certificados por la empresa internacional Buró Veritas. Carga full a full en barcos y rodados. Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. En tu órbita voy a girar, voy a girar, voy a girar. ¿Querés llevarte todas las miradas? Te voy a contar cómo podés hacerlo. Súbite a una Renault y disfruta de tu próxima gran aventura como nosotros, con la actitud y elegancia. Por ejemplo, la Oroch tiene un diseño de vanguardia que capta la atención de todos. Tiene tecnología de última generación, capacidad off-road, comodidad, confort y toda la seguridad que se necesita para desafiar todos los caminos. Así que, si no querés pasar desapercibido, subite a una Renault. Passion for life. En tu canción hoy te suelto y a todo lo que me gusta. Ya no encuentro la salida para poder escapar y me siento frente al viento. Ya no puedo respirar y aquí estoy perdiéndome entre fotos y recuerdos. Siento que ya todo fue y que no vas a volver. Dime cómo hay que hacer. Mutilas todo lo que tengo cada vez que pienso en vos. Los momentos más felices todos son una excusa, pero si aquí estoy pudriéndome entre fotos y recuerdos. Siento que ya todo fue. Volvimos a este lugar donde vez pasada nos estabas mostrando todo lo que es. Bueno, volvimos, ¿verdad? Pero volvimos a grabar, ¿verdad? Porque la magia de la televisión es así. La vez pasada estuvimos en este lugar mostrando el armamento, la diferencia un poco entre el armamento aliado y nuestro armamento. Y ahora es momento de hablar de qué pasó acá. ¿Dónde estamos? Estamos en Estero Bellaco. Estero Bellaco. Sí. En abril de 1866, los aliados entran a territorio paraguayo. Empieza la invasión a territorio paraguayo. Ok. El Mariscal López tenía su campamento en Paso de Patria. Se muda a otro campamento que se llama Paso Pucú, donde estuvo el resto de la campaña de Humaitá. Ok. A ver, pido. Sí. Ya Itapirú, chau. Chau. Ya cayó Itapirú. Cayó Itapirú. Después tomaron Paso de Patria. Sí. Pero los paraguayos ya habían abandonado Paso de Patria. Ok.
se instalaron en Pazupucú. Uh-huh. ¿Qué pasó? Estos lugares eran totalmente impenetrables porque había mucho bosque y mucho estero. Había algunos pasos, que eran los pasos, eran literalmente eran picadas. Tapepoí que había entre esos esteros. Uno de los esteros más grandes era el Estero Bellaco, toda esta zona. Que eran esteros, hoy en día estaba bastante más seco por un montón de cuestiones ambientales, pero en aquella época sí eran esteros grandes. Ahora es, pero espera, donde tenemos el hito de Estero Bellaco es pequeño, ¿verdad? Es pequeño, no, el campo de batalla es mucho más grande. Y estaba a espaldas de nosotros, ¿por qué? Porque ahí estaba el camino que anteriormente unía Humaitá con Paso de Patria, que era un camino mucho más pequeño que este que conocemos hoy en día. Ok. Bueno, ¿qué pasó? Los aliados enviaron una vanguardia y se instaló acá esa vanguardia para ver dónde estaban los paraguayos y cuáles eran las tropas paraguayas, qué cantidad de tropas tenían los paraguayos. Se instalaron acá, eran unidades uruguayas, argentinas y brasileras, comandados por Venancio Flores, el presidente uruguayo. Venancio Flores llegó, yo pensé que Venancio Flores ahí de lejos. No, llegó. No sabe cómo corrió, pero bueno. Se instalaron en el Estero Bellaco y los paraguayos les sorprendieron. Fue un ataque de sorpresa. Acá estaban 5.500 aliados. Los paraguayos con 3.500 hombres barrieron la vanguardia. No hicieron trincheras todavía. No había trincheras. Ah, o sea, pero que le agarró desprevenido. Le agarró desprevenido. Escucha la cigarra. La cigarra. Les llevó por delante. El general Díaz, que no era todavía general cuando eso, era coronel todavía. Les llevó por delante Flores. Arrajó Flores. Oh, sí, no, ¿qué te vas a quedar? No. Los paraguayos tomaron inclusive parte de la artillería que tenían los aliados. ¿Cuál fue el problema? Díaz se entusiasmó porque le hizo correr y les persiguió hasta casi Paso de Patria. Y ahí se encontró con todo el ejército aliado. O sea, como dijimos cuando visitamos su cenotafio, él era loco, no tenía miedo a la muerte. Era muy valiente y lastimosamente algunas veces imprudente. Y esta vez y en este caso fue imprudente porque se encontró con todo. Claro, él ya cumplió su misión. Porque justamente su misión es un reconocimiento profundo del enemigo. Y ya lo había hecho, ya había vencido, ya tenía cañones. Pero como él vio que se rajó la mayoría, dije, vamos, vamos, y se están corriendo. Y se encontró lastimosamente cerca de Paso de Patria con el grueso del ejército enemigo. ¿Y qué pasó? Y murieron, se dio vuelta a la batalla. Sí, lastimosamente los paraguayos que llegaron allá chocaron contra la artillería y fue diezmado. Y no, en las batallas pues no se pueden hablar de, ¿cómo se dice? No se pueden hablar de empates. Pero hubo la misma cantidad de baja para los dos ejércitos desde que comenzó la batalla acá hasta que terminó ahí. Ok. Bueno, Estero Bellaco, ¿de cuánto más o menos estamos hablando de lo que era, dónde se dio esta batalla? Y ponerle que a lo ancho, por lo menos 3 kilómetros. Porque era una. Kilómetros. Sí, estamos hablando, José, pensá en 5.000 hombres acampados y que vengan y te choquen casi 4.000. No impresionante. Y que después venga de refuerzo, porque los paraguayos recibieron refuerzo, 1.500. Y te vas y te mueves allá y te encontrás ya con 25.000 hombres. No. Entonces, estamos hablando de un campo de batalla bastante pronunciado. Bueno, ¿ahora dónde nos vamos? Ahora nos vamos a Tuyutí. Y ahí vamos a hablar un poquito y le vamos a explicar a la gente también un poco la diferencia entre lo que es el combate y batalla recién. Esto fue la batalla de Estero Bellaco. Y podríamos entender también lo que es lo que dio el nombre de esta música del gran Emiliano. ¿13 Tuyutí? ¿Podemos explicarlo? No, la verdad que ese nombre se debe a que... Al regimiento, obvio. Pero ¿por qué es 13 Tuyutí tan importante? Eso es lo que quiero decir. Sí. Claro. Vamos a explicar ahí por qué. Piensen, ya me van a comenzar a cañar y iba a confundir. No. Pero estoy hablando de por qué el regimiento de Emiliano R. Fernández se llamó 13 Tuyutí. Así mismo. Por esta batalla que vamos a ver ahora. Ya está. Vamos a ver si tenemos suerte con las cigarras allá. Vamos a ver si tenemos suerte con las cigarras y con las cotorras. Con las cotorras. Me preocupa que acá cerca no hay estación de servicio. Pero no por el combustible, sino porque quiero comer algo. Pero tenemos el sándwich de fiambre de la producción. Por suerte. Muy bien. Sándwich de fiambre de la producción, que es lo máximo y lo más rico, ¿eh? Sí, señor. Ya, Javi. Vamos. Ah.
¿Querés llevarte todas las miradas? Te voy a contar cómo podés hacerlo. Subite a una Renault y disfruta de tu próxima gran aventura como nosotros, con la actitud y elegancia. Por ejemplo, la Oroch tiene un diseño de vanguardia que capta la atención de todos. Tiene tecnología de última generación, capacidad off-road, comodidad, confort y toda la seguridad que se necesita para desafiar todos los caminos. Así que, si no querés pasar desapercibido, subite a una Renault. Passion for Life. En tu canción hoy te suelto.